¿Cuál era mi dolencia? Sinceramente, el aguijón que yo tenía era mi dolencia terrible en mis pies. Entonces, yo sufría de espuelón calcáneo. Entonces, obvio que yo no podía hacer esto, tampoco podía hacer esto. Grande, para decir verdad, se me notaba mucho. Y ese día el pastor oró por mí. Ese día se fue ese lobadillo y no está, gracias a Dios. ¡Gloria a Dios! Tengo un testimonio que yo, por ejemplo, estuve un poquito mal con esta. Estoy aquí del riñón. Y, o sea, soy alcohólico, ¿no? Esto es decir, la oración les pareció seco. ¿Se me fue? ¡Gloria a Dios! Quiero dar mi testimonio cuando estaba sentada en el frente y hizo la oración el pastor y vine con un dolor muy fuerte en el pecho y el corazón. Y también vine con un dolor de garganta y me daba mucha tos. Entonces, al momento de orar, sus palabras, cuando decía, sentí como una tos muy fuerte. Sí, en ese momento sentí un fuego que me bajó desde mi cabeza, Dios, y sentí que me quemaba todo el cuerpo. De pronto desapareció el dolor y también la tos no tengo, no me está picando la garganta y me siento muy feliz. Muy bien, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo se llama usted? Julia. Sí. ¿Qué problema tuvo? Yo tenía un problema de mi cuello que me estaba doliendo cuando estaba sentada en la silla y también tengo los riñones porque tengo calma. Pero me viste cuando oró, me dijo que me ponga las manos y acá y me puse y gracias al Señor me sentí bien. Desapareció el dolor de... Y ¡gloria a Dios! Amados hermanos, amado pastor, quiero dar el testimonio, pues, y yo recibí también de parte del Espíritu Santo, me dolían las rodillas y doy gracias a Dios, recibí la sanidad. Desapareció el dolor. Desapareció el dolor. Amén, gloria a Dios. El señor que pasó acá se llama Luis García. Yo estaba orando por él, por su vida. Y Dios tocó. Amén. ¿A usted invitó aquí? No, yo estaba orando en la casa por él. Porque yo le conozco muchos años a él. Y Dios tocó. Ahí está. Luis García. Y estoy orando siempre por ti. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias.